Muy buena familia, hoy tenemos un video más de exploración urbana y estoy con un amigo acá, con un genio, Gustavo Iglesias. Hola. Contame de tu dron, que vamos a hacer locura hoy. Hoy vamos a meter un poquito de estos drones, que son drones FPV de carrera, en este espléndido lugar, y vamos a ver qué videos locos salen. Así que vamos a meterle, vamos a recorrer el lugar, y acá mi amigo que está preparado para volar en un lugar que estuvo hecho para eso. Estamos en un aeroclub y se siente en su casa, muchachos. Así que arrancamos con el video, con todo. Estamos en el aeroclub argentino. Miren lo que es este hangar. Bueno, vamos a empezar a explorarlo. Me están contando. Yo ya voy a empezar con las informaciones que me fueron contando, porque se me voy a empezar a olvidar. Y acá que hay un bichito, ¿no? Acá está mi amigo Gustavo Iglesias de Moncas FPV, que me está haciendo unas tomas de dron increíbles. Miren lo que es esto. Esto era un hangar gigante. Un detalle muy importante que me dijeron de este lugar. Este galpón fue el primer hangar en cemento que se hizo en Argentina. Antes, en este lugar, había un hangar de madera. Pero bueno, el cemento para hacer este hangar lo donó la quien fue dueña de Loma Negra en su momento. Porque bueno, porque seguramente tenía un avión guardado acá. Miren lo que es esto. Es un lugar, la verdad, que muy histórico. Y es una lástima que se encuentre en este estado. Miren lo que es esto. Aún quedan escritos algunas cosas, algunos archivos. Aeroclub. Acá estamos con una persona muy especial, que es el director que está hoy en día, Marcos Nieto. Bueno, ¿cómo estás? Bueno, lo primero que te voy a comentar, bueno, ¿qué es el Aeroclub Argentino? El Aeroclub Argentino es la primera institución aeronáutica que se crea en el país en el año 1908. Los notables que son los fundadores son Aaron de Anchorena y Jorge Newbery. Ellos en 1908, con un globo aerostático que dona Anchorena, se hace el primer ascenso por una tripulación argentina. Y desde ese momento empiezan a desarrollar todo lo que es la aviación en la Argentina. La aviación en forma de globo, y a partir de 1910 el vuelo a motor, lo que hoy conocemos como aviones, lo desarrollan ellos a partir de 1910. El aeroclub estuvo en distintos lugares basados, en el campo hoy lo que es el campo argentino de Polo, o lo que son las barrancas de Belgrano. Luego en 1927 se mudan la zona de Morón, el aeródromo de Morón. Se mudan porque el vuelo a motor ya estaba haciéndose sobre lo que era el nuevo tejido urbano. Entonces empiezan a desplazar más a la zona suburbana. Y están ahí hasta el año 1947, cuando Argentina compra los primeros aviones a reacción, los Gloster Meteor. Se daba la situación de que volaban aviones de 600, 700 kilómetros por hora, por decirlo de alguna manera, con aviones que volaban a 100 kilómetros por hora. Entonces, la idea era tener que separar ese tránsito que se hacía en vuelo para evitar cualquier tipo de accidente. Y es ahí donde el presidente Perón, que era quien estaba a cargo del país en ese momento, expropia este predio en la zona de La Ferrere de 83 hectáreas para que la aviación civil se pueda desarrollar en un lugar más acorde y no tenga la interferencia de otro tipo de aeronaves. Entonces, desde 1947, el Aeroclub Argentino funciona acá en La Ferrere. Espectacular. ¿Qué historia tan importante para Argentina, y que esté en este momento está en un abandono total, que bueno, sufrió mucho vandalismo. Sí. Ahora vamos a explorar un poco, y hay aviones bastante históricos. Y este lugar, no sé si se acuerdan, uno de mis primeros videos, cuando era mucho más joven. Acá había una máquina de como un generador de luz, que ya no hay nada, está todo destruido. Y bueno, y uno de los lugares que más me quería subir era a este. Pero bueno, el día que vine estaba totalmente cerrado, como ahora. Pero bueno, ahora tenemos una puerta por acá que nos lleva a la torre. Pero eso lo voy a dejar un poquito para el final. Yo creo que eso, lo de la torre,
mi broche de oro, porque hace muchísimo, pero muchísimos años que veo a este lugar. Yo soy de González Catán y esto está en La Ferrere, o sea, estuvo desde mi infancia, siempre vi las avionetas cruzar por casa, cruzaba por lo que es la Ruta 3 y también veía a este lugar en funcionamiento. Y bueno, y hoy está casi todo abandonado, muy vandalizado. Esto también es un hangar, hay un par de aviones. Mira que se está bien. Wow. No, no, increíble. A ver si gira esto. Wow. Miren lo que son estos motores, las bujías. Miren el vandalismo que hay. ¿Cómo algo tan histórico pueden tener el tupé de venir y romper todo? ¿Qué vale más? ¿Un pedazo de historia o un pedazo de metal, no? ¿Qué es lo que vale más? Miren lo que es esto. Aeroclub Argentino. Ahí te dice. Enero de 1908, que fue fundado acá lo que es la aviación, la civil. No, empujarme. Y esto... la verdad que se lo ve bastante bien, no, la verdad que no entiendo nada de avión, pero sería bueno, ¿no?, que esto sea restaurado. Miren lo que son las cabinas. Se mueven los dos. Wow. Entonces es para comunicarse. Acá como una rueda. Y esto, si muevo acá, se mueven las hélices. Wow. Ay, no, a ver. Y esta foto, acá encontré una foto re antigua. ¿Quién es? ¿Quién será, no? Ahí hay una gente que, bueno, que me está guiando. Y ahora voy a ver si saben algo sobre estas fotos. Pero miren lo que vengo a encontrar, ¿no? A ver si tiene alguna fecha o algo. Y estas son de esas fotos instantáneas. A ver si hay algo más. Ya me quedé con la intriga. A ver si hay algo más por acá. Porque por ahí este era el avión que tripulaba la misma persona siempre. Y bueno, tenía sus recuerdos de cuando él estaba acá y llevaba la foto, ¿no? Qué loco. Bueno, ahora vamos a ver que acá hay otro avión. Acá hay un planeador. Yo le voy a mostrar esto. Me voy a adelantar porque esto es un planeador que es de madera. Miren, re antiguo. Yo la verdad que no puedo creer que esto esté. Miren acá el apoya cabeza. Tiene como una apoya cabeza ahí de. Pero después todo de madera. Y se manejaba con esto. No, qué loco. Miren las. Como estaban hechas. Todo madera. Acá para pisar. Con esto también podías controlar el avión, pero después es una locura que esté acá. Bueno, un detalle de este avión, me dijeron que estaba colgado ahí en la cima de este hangar. Y bueno, y la gente que estuvo acá lo vandalizó, lo destruyó todo. Miren, acá tenemos otro avión. A ver, me voy a subir. ¡Qué loco! No. Miren la vista que tenía. ¿Y acá? ¡Ah!
Qué loco. ¿Para qué será esto, no? Hay muchas cosas. Qué loco que aún sigan, bueno, teniendo muchas cosas. Es muy importante a la hora de restaurarlo. Van a necesitar todos los detalles. Podemos ver que hay rueditas. Esto seguramente para pisar ahí, tac, y subirte. A ver si hay algo más por acá atrás. Ah, los asientos se reclinan un poco. Bueno, tenemos diarios. Wow. Ah, miren, esto es lo que tapa la rueda, ¿no? Yo digo, ¿y para qué desarmás un avión, no? Digo, ¿qué fin tienen desarmar un avión de esto que... Si no tenés un avión, no te sirve para nada los elementos. Pero está todo en desguace. Este sí ya le falta lo que es el motor. Aquel también le falta el motor. Pero aquel está entero. Está bastante copado este. Y un detalle que me olvidé mostrar es este cartel de... Miren, argentino. Qué lindo. Cartel de chapa. Argentino. Qué lindo, ¿eh? Me gustó. Miren lo que es esto. Acá está para medir el aceite. A ver cómo estamos de aceite. Ah, está bastante bien. Bastante bien negro el aceite. Wow, qué loco. Acá también tenemos otro detalle. Que son estas lámparas. Que me dijeron que eran lámparas que se ponían en la pista de despegue. Y bueno, y eran para que el avión sepa a dónde tenía que aterrizar. Era como que marcaba el camino. Eran como lámparas de querosén. Ah, y están geniales. La verdad que están geniales. Y bueno, este es un hangar. Es uno de los pocos que no pudieron entrar porque estaba cerrado. Y bueno, cada tanto parece que venían a verlo. Pero bueno, algunas cosas se salvaron. Después, bueno, muchas otras se perdieron. Y contame otra, seguro que sabes, el tema de... Porque allá podemos ver un avión que yo lo recorrí hace bastantes años. Ahora está mucho más vandalizado. ¿Qué información tenemos de ese avión? Ese avión es un avión importantísimo para la Argentina. Ese avión es un avión guaraní, fabricado en 1968 por la Fábrica Argentina de Aviones, y tiene la particularidad que es el primer avión de fabricación argentina que aterriza en las Islas Malvinas. Wow. Entonces, ¿en pleno conflicto? No, antes del conflicto. Antes del conflicto, aproximadamente a mediados de los 70 es cuando hace ese vuelo antes del conflicto. Entonces, ese avión, que es el guaraní de matrícula Tango 122, es el que en muchos lugares se puede llegar a ver, digamos, se los denomina Gate Guardian a los aviones que están en un pedestal o están en un aeródromo o en un aeroclub de forma estática. Van a encontrar que en muchos lugares donde está este tipo de avión, a todos se le pone la matrícula Tango 122 porque hace menciona a ese tipo de vuelo. Pero este avión es el que verdaderamente aterrizó, es el número de serie 14, el que realizó el aterrizaje en Malvinas. Entonces, wow. Este avión tiene esa particularidad y llega al aeroclub, llega acá a la Ferrere el 16 de enero del 2008, cuando se cumplió el centenario de la fundación del aeroclub. Wow. Llegó en vuelo, aterrizó, le hicieron algunos recambios de instrumental y de... Llegó volando. Y fue una donación, o en sí es un comodato, ¿no? No es que los aviones se puedan donar, sí, sino que un préstamo que hizo la Fuerza Aérea en reconocimiento al aeroclub, porque bueno, el aeroclub argentino es el fundador de la aviación civil y militar. Esto es importante también recalcar, que para que la aviación militar en Argentina se crea, en 1910 se hizo una especie de rifa para comprar aviones. Esos aviones que se compró se los donó al Estado, se los donó al Ejército, y en el cual Jorge Ñubre fue uno de los instructores de esos primeros aviadores militares. Entonces la aviación militar se crea con el Aeroclub Argentino
lo que en primera etapa fue parte del ejército y a partir de 1945 lo que se denominó como una rama independiente de la Fuerza Armada, que es la Fuerza Aérea Argentina. Y acá está el avión, esa que exploramos alguna vez, fue uno de esos primeros videos que hoy en día son de esos videos que te da vergüenza porque son los primeros, pero bueno, no dejan de ser los mejores, porque ese video la verdad que tuvo bastante repercusión. Y me estaba contando Marcos, el que es el director hoy de acá de este lugar, que gracias a ese video fue como algo que le tocó adentro y le dio esas ganas de hacer algo por este lugar. Miren, ahí podemos ver que dice Fuerza Aérea Argentina, Comando de Operaciones. Y acá podemos ver que es el T-122. Y está acá como anclado. Lo podemos ver, está como si fuera un trofeo acá. Acá tenemos la escalerita. Vamos a ingresar. No. Podemos ver que está muchísimo más destruido de que la vez que lo encontramos nosotros. Bueno, acá está el bañito. Pobre, bro. Qué lástima que esto está así. Aquí tenemos como un tanque. Miren que es este avión. Wow. Es una lástima que esté este avión así. Quise no fumar. Está todo destruido. Podemos ver que estoy caminando en la misma basura. Bueno, acá están las alas. Miren lo que son. La verdad que es bastante grande el avión, ¿eh? Mira, acá tenemos como los cinturones de seguridad. Me hace acordar la película esa, la de Viven. Miren el techo. Esto debe ser como una de emergencia, puede ser, ¿no? Miren. Pero bueno, no sé cómo será. Como una escotilla de emergencia. Tracks. Y te hace abrir como una puerta. Es como una puerta completa la ventana esta. No, es increíble. Wow. No, ¿qué? Bueno, yo cuando vine la primera vez, acá había una puertita que tenía una pistolera y tenía para poner cartuchos. La de la Fuerza Aérea esto, así que seguramente se lo llevaron. Acá tenemos como unos números de serie. Miren el mecanismo, ¿no? Lo que debe ser arreglar esto hoy en día, dejarlo andando, debe ser casi imposible. Yo no sé si se podrá. Seguramente que debe haber gente que lo arregla, pero miren lo que es esto. La maquinaria es complejísima. Y bueno, vamos a sentarnos acá. Y miren, yo cuando vine tenía las manijas estas para controlar el avión. Ahora no hay nada. Tenemos lo de potencia. Estos botones. Flap. Y le sacaron todo, le sacaron todo. Tenemos acá un par de... A ver. Wow. Tremendo. Qué loco. Un avión abandonado acá. Y a ver. Wow. Si me subo en el techo, ¿será que se podrá? Miren lo que es esto. Qué loco. A ver, voy a subir al techo. Wow, nunca pensé que iba a estar en el techo de un avión, ¿eh? Porque las veces que vine nunca hice esto. Pero miren lo que es. Wow. Tremendo. Miren lo que es esto. Espectacular. A ver, vamos a caminar por la ala y le quiero mostrar la escritura que está acá.
Ahí está. ¿Qué dice? Fuerza Aérea Argentina. Y ahí dice Comando de Operaciones. Wow. La verdad que estoy súper contento de poder haber hecho esta exploración. Es un lugar muy histórico para lo que es Argentina. Y bueno, y para mí es algo hermoso. Miren dónde estoy. Es algo único. Es algo único que no tiene explicación. Wow. Así, hasta el año 2010 el aeroclub funcionaba normalmente con el aeródromo, ¿no? Cuando se empezó a construir el hospital se empezó a obstruir la pista por una cuestión de seguridad y dejan de operar las aeronaves en el predio. Entonces, al dejar de haber vuelo a motor, el club empieza a tener una decadencia. Había los aviones, pero no había una pista para poder despegar y aterrizar. Entonces en esa parte decadente, por decirlo, del aeroclub, en el año 2015 se produce, entre el 2015 y el 2017, una cefalía donde toda su comisión renuncia y deja el predio al libre albedrío. Significa que cualquiera podía venir y hacer lo que se le cantaba la gana. Sucede esto de que empieza a haber robos, se empiezan a despiezar los aviones, y es ahí que a partir de ese momento un grupo de personas en los cuales me encuentro yo, de socios, vecinos, gente que le gustaba la aeronáutica, empezamos a trabajar para poder refundar el aeroclub o ponerlo nuevamente en funcionamiento. Bueno, ahora vamos a uno de los lugares que siempre quise subir. Bueno, acá podemos ver que tenemos unos hangares, este en el que estábamos recién, a donde están los aviones. Bueno, aquel, el que ya también hemos explorado, el primer hangar de cemento en Argentina. Y bueno, y ahora la torre de control es un misterio para mí. Miren lo que es. Y bueno, y ahí podemos ver que está el hospital Néstor Kirchner. Bueno, acá está el loco del dron. Tremendo. Hay una altura impresionante. Pero bueno, yo estoy re feliz. Le estaba contando que ahí está el hospital Presidente Kirchner, que estuvo abandonado muchísimos años. Si no lo vieron, vayan a verlo, porque ahora ya no está más abandonado, así que lo que hice yo en algún momento ya no se va a poder hacer más, porque no está más abandonado. No puedo creer dónde estoy. Pensé que no me iba a querer subir, pero bueno, acá estoy. No se imaginan la altura que hay. Miren dónde estoy. Es increíble. No me voy a alejar del centro, me voy a ir agarrando acá por la mayor seguridad. Pero miren lo que es. La
verdad que nunca pensé subir por acá, por esta escalerita. Ahora cuando me baje el tema. Subir no es nada, ahora el tema es bajar. Miren lo que es. Difícil que bajar por acá, por esta escalerita, hay que bajar. ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Qué aventura! ¡Qué aventura, man! No lo puedo creer, ¿Crees que me pongo la gorrita? Si no, me siento mal si no tengo mi gorrita. Mira. ¡Qué loco poder hacer esto! La verdad que hace mucho que lo quería hacer. Y bueno, y llegué a la cima de la torre de control del aeroclub. Así que nada, ya está. Listo. Me siento realizado. Y bueno, siempre dándole gracias a Dios, porque yo en estos casos, la verdad que siempre antes de hacer estas locuras que ustedes me ven hacer en mis videos, siempre como que le encomiendo mi vida a Dios. Son cosas que nunca le digo a nadie, pero bueno, siempre antes de arrancar digo, ¿por qué, Dios? Salvame en esta, ayúdame, protegeme, cuidame, salvaguardame de todo. Así que bueno, eso me hace feliz a mí.